Debido al éxito que ha tenido La Dorada en la contención del virus COVID-19, el alcalde del municipio de Mariquita, Tolima, Juan Carlos Castaño, visitó la alcaldía municipal para conocer las estrategias que se han implementado y asimismo utilizarlas en su municipio. La Dorada ha sido tomada como ejemplo dada la mitigación que ha registrado del virus en las últimas semanas, siendo uno de los municipios con mayor número de recuperados de los casos confirmados de COVID-19. Ante este hecho, el alcalde de Mariquita, Tolima, llegó hasta las instalaciones del Palacio Municipal para reunirse con el alcalde César Alzate y su equipo de trabajo y así conocer las estrategias implementadas por esta administración para contener la propagación del virus. Este es un municipio con la velocidad de contagio más rápida de Colombia, con contagiados por número de habitantes más rápido de Colombia, y pasó de ser, digamos, que esa Lombardía colombiana, como muchos medios de comunicación lo calificaron a nivel nacional, y pasó con un trabajo juicioso, disciplinado, integral, interdisciplinario, a ser el municipio que más rápido apagó esa velocidad de contagio, redujo. Hemos querido pedirle el favor a César Alzate que nos comparta la experiencia con su equipo de trabajo, con las herramientas que ha utilizado, con el equipo interdisciplinario, porque lo que queremos los mariquiteños, obviamente, es evitar que estos 4 casos activos actualmente se nos vuelvan exponencialmente un número mayor y poderle dar la seguridad a los mariquiteños que estamos trabajando de la mano, entre otras cosas, en virtud de la cooperación que nos asiste a los alcaldes hermanos como La Dorada. Dentro de las estrategias a tomar como modelo están la creación de una sala de crisis, implementación de un equipo interdisciplinario, asistencia humanitaria, cercos epidemiológicos ampliados y búsqueda activa de casos sospechosos. Creo que esto es un ejercicio de aprendizaje, esto es un ejercicio de mayéutica, de ensayo, de error, de corregir, pero fundamentalmente es un ejercicio de aprendizaje. Nosotros, el mundo entero, no estábamos preparados para lo que estamos viviendo actualmente. Siempre he dicho que esta pandemia solamente era pensable en los estudios de grabación de Hollywood, y pues que nos tocó a esta generación mundial de seres humanos vivir esta problemática tan aguda. Pero en medio de todo, decirle a los doradenses, a los mariquiteños y a Colombia que nuestro país, en medio de todo, ha sido juicioso, ha tomado medidas oportunas, y que los alcaldes de Colombia hemos hecho un ejercicio juicioso, aplicado, tratando obviamente de proteger a toda nuestra población.